Decirle que hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación, que nosotros de esta programa, en una agenda muy intensa durante todos estos 3 años, y que cada año, por supuesto, se renuevan los compromisos que hacemos en cada uno de los sectores que corresponden al área de la educación del distrito. Particularmente en el componente de saneamiento de pasivos. Saben ustedes que en materia de homologación del personal administrativo que benefició a 430 personas, cancelamos 23.475 millones de pesos. Y luego, a finales del año pasado, en diciembre, se cancelaron 1.570 millones de pesos aproximadamente a 820 docentes. Está en proceso la prima extraordinaria de Navidad de docentes y directivos docentes por valor de 21.200 millones de pesos, que beneficiaría a 2.100 docentes. El distrito ya giró el 30 de diciembre 8.500 millones de pesos al encargo fiduciario, los recursos del distrito como contrapartida para sanear ese pasivo, ya se consignaron a ese fondo o ese encargo fiduciario. Estamos a la espera que el Ministerio de Educación certifique el valor a girar y que el Ministerio de Hacienda efectúe el correspondiente giro al encargo fiduciario para que se pueda pagar esa, que es una obligación del distrito pendiente de resolver por muchos años a nuestros maestros principalmente. Para febrero cancelaremos la prima extraordinaria de Navidad al personal administrativo por 628 millones de pesos, que beneficia a 146 administrativos. El día de hoy estamos ante un acto de posesión que corresponde al nombramiento de 15 administrativos y 230 docentes. En la mañana de hoy y en la tarde de hoy estaremos dándole posesión a 230 nuevos profesores para la zona rural, para la zona indígena y para el área urbana. Van a ser miles de niños los que se van a beneficiar. Si cada docente en promedio atendiera alrededor de 40 estudiantes, entonces estamos hablando de alrededor de 9.000 estudiantes que se benefician directamente con este nombramiento. Pero como sabemos que hay docentes que tienen de a 2 y 3 grupos, el impacto es mucho mayor. Entre el 2012 y el 2015, es decir, hasta estos días del mes de enero, hemos nombrado 272 profesores y 30 administrativos. En esta administración no se ha desvinculado ningún profesor y vamos a seguir nombrando profesores como lo necesitamos. Y esta administración se ha preocupado por algo que realmente ni siquiera vendría a colación traerlo como un asunto del balance, pero que es importante mencionarlo porque ha sido una tradición en nuestra ciudad que a los maestros se les respete pagándoles impuntualmente. Nosotros nos hemos esmerado porque los salarios estén a tiempo en las cuentas de los profesores, porque no tengan que hacer jornadas de protesta por sus salarios, que por supuesto es un derecho laboral de los profesores. Si se trabaja, se tiene que tener una paga a tiempo en estos 3 años, y esa ha sido la instrucción a los secretarios de Hacienda: hay que pagarle puntual a los maestros porque es lo mínimo que se puede hacer por quienes entregan su tiempo, su energía y su corazón a esta labor tan fundamental de la sociedad de la educación. Hoy toman posesión 197 docentes en provisionalidad. Acto seguido, el que está
estaremos adelantando en los próximos minutos. Pero es importante recordar que hemos seguido trabajando en la alfabetización. Ya se han alfabetizado entre el 2012 y el 2014 15.191 personas. El territorio distrital se declaró libre de analfabetismo por el gobierno nacional. Aún así, seguimos alfabetizando a las personas que llegan en el marco del proceso de desplazamiento, personas que en los primeros procesos de vinculación al proceso de alfabetización no estuvieron favorecidos. 1.000 millones de pesos se están invirtiendo en transporte escolar para 2 instituciones educativas y hemos adelantado una, sin duda, revolución tecnológica. 3.748 computadores con un aporte del distrito de 1.000 millones de pesos se invirtieron en 2013 e invertimos 1.548 millones de pesos de recursos del distrito para comprar 28.000 tabletas, la compra más grande en toda la historia de la ciudad. No me cabe duda que una de las mayores ciudades en Colombia en la adquisición de equipos tecnológicos que tienen además conectividad y se entregan a los establecimientos educativos. 2.000 dimos a los maestros para que mejor preparen sus clases, sus actividades académicas. Con esta herramienta esperamos se contribuya a la calidad de la educación en el distrito. Pero además, hemos avanzado en alimentación escolar sin duda. Y aquí queda un desafío muy grande para próximos gobiernos. Porque nosotros en el 2014 entregamos 46.448 raciones, de las cuales el distrito hizo un aporte de 3.900 millones de pesos. En el 2015 vamos a hacer una inversión de 11.745 millones de pesos, 5.745 son aportes de la nación y 6.000 millones de pesos del distrito a la inversión más alta que estamos haciendo en darle comida a los hijos de los pobres que están estudiando en los colegios públicos. Esto nos va a permitir que tengamos cerca de 14.600, perdón, pasemos de 14.600 almuerzos a 28.000, a 29.900 almuerzos. Más niños van a poder almorzar, más niños van a poder desayunar. Vamos a tener un incremento también de 21.700 desayunos. Si hay alimentación, por supuesto hay mayor garantía que el niño se concentre, que tenga más energía, que vaya al colegio con más interés. Estamos formando a 32 rectores. Rectores que suscribieron los acuerdos por la calidad. Solamente se está desarrollando la movilización por la calidad en los colegios que decidieron vincularse a este proceso. Están vinculadas más de 63 instituciones. Empezamos con 55 instituciones. Fueron creciendo de las 73 instituciones educativas del distrito. Es un proceso voluntario. Y los rectores que se inscribieron voluntariamente recibieron una capacitación con la Fundación Empresarios por la Educación y la Universidad del Norte, financiado 100% por el distrito. El año pasado invertimos 280 millones de pesos. Este semestre vamos a invertir una suma semejante para que puedan recibir una certificación en una serie de competencias que lo habilitan a través de esas competencias con mayores recursos para la gerencia educativa, para la administración educativa, que es un complejo mundo, el de la administración educativa. No necesariamente por ser profesor se sabe administrar una institución, entonces por eso hay que cualificarse, hay que capacitarse. Adelantamos el programa de movilización por una educación de calidad. Invertimos 1.385 millones. Este año vamos a invertir 2.000 millones de pesos. Esto significó 1.000 docentes capacitados, 34.000 estudiantes que participaron de las Olimpiadas del Conocimiento, de las ferias del emprendimiento, de las ferias de la ciencia y la tecnología, de los festivales de lectura, de literatura, del desafío de inglés, de los eventos asociados a las competencias de ajedrez, del modelo de Naciones Unidas, de la preparación en pruebas saber. Fue todo un hito histórico en materia de movilizar a todos los actores del sector, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia. Esperamos medios de comunicación, que el sector empresarial se vincule activamente. En principio, algunas empresas se vincularon, pero necesitamos que toda la ciudad sienta
la educación como un asunto de todos, como un problema de todos. Aquí, en el sistema educativo público, hay más de 90.000 personas formándose. Así pues que es un reto el que queramos mejorar la calidad, que queramos avanzar en unos mayores niveles de desempeño y resultado, si todos participamos va a ser posible. Pero además nos hemos preocupado por buscar dotar los colegios de nuevos recursos, de nuevos mobiliarios. Estamos adquiriendo con una suma de 3.000 millones de pesos cerca de 20.000 pupitres, que obviamente en los 90.000 estudiantes están repartidos en 3 jornadas, van a beneficiar a más de 20.000 personas. Es decir, esos 20.000 pupitres pueden estar favoreciendo a cerca de 30.000 a 40.000 personas que los van a usar. En la medida en que haya más comodidad para estar varias horas del día en un aula de clase, sin duda alguna también va a haber mayor interés por hacer mayor esfuerzo, tanto de los profesores como por los estudiantes. La infraestructura educativa. Encontramos una ciudad con una infraestructura altamente deteriorada. El Liceo Celedón, el Industrial, el INEM, son un buen ejemplo del deterioro de la infraestructura educativa desatendida por décadas. En esta administración se sacó adelante un convenio con Ecopetrol, con recursos de Ecopetrol, en un contrato con la Universidad de Magdalena, para intervenir por 3.500 millones de pesos en el Liceo Celedón. Una suma muy limitada, que finalmente dijo la propia universidad solo alcanzaba para la intervención estructural en la nave central. Cabe decir, el edificio del Liceo Celedón, el antiguo liceo, el colegio nuestro, de la mayoría de tantos miles de samarios que pasamos por sus aulas, no puede entonces entrar a funcionar sin una nueva inversión. Por eso tomamos la decisión de invertir recursos del distrito. La industrial, que aún no la recibimos del departamento, también tenemos ya recursos disponibles para intervenirla. Y el INE Simón Bolívar, que se deterioró por décadas de abandono, va a recibir una inyección muy importante de recursos para construir nueva infraestructura educativa. Colegios como el de Timayuyo, que están en madera, en pésimas condiciones, van a ser construidos integralmente, un colegio moderno en material. Pero también ya empezamos a intervenir otras instituciones, el Edgardo Vive, el Nicolás Buenaventura, el Colegio de Cristo Rey, integralmente vamos a intervenir el Instituto Magdalena, integralmente vamos a intervenir el Rodrigo de Bastida. Es la inversión más alta en décadas, les quiero decir, y nos llena de mucho orgullo que lo estemos haciendo nosotros. 70.000 millones de pesos van para reconstruir la infraestructura educativa de esos colegios del distrito tan queridos por todos. Cuatro cubiertas para los colegios: Madre Laura, Liceo Samario Normal, San Pedro Alejandrino y el Colegio de Bonda. Y vamos a hacer 30 baterías de baños y de laboratorios. Bueno, realmente son 15 de laboratorios y 30 de baños. Y con eso completaríamos nosotros nuestra intervención en materia de infraestructura a lo largo de este año que está cursando. Finalmente, nos hicimos un compromiso porque Santa Marta le diera oportunidad a sus jóvenes después que terminan el bachillerato, la secundaria. Nos planteamos un proyecto ambicioso: el trabajar, el construir, el dejar sentadas las bases de una institución de educación superior para el distrito. Para eso empezamos una primera apuesta: la mega biblioteca distrital. Biblioteca que va a ser el corazón de ese sistema educativo distrital, pero del corazón cultural, pero que es una biblioteca de todo el distrito. Ya se avanzó en la adjudicación del contrato de la primera etapa de la biblioteca por 10.000 millones. Y ahora, del recurso que gestionamos del crédito, vamos a invertir otros 10.000 millones más. Va a ser un proyecto icónico de la cultura samaria, la mega biblioteca distrital, una inversión por cerca de 20.000 millones de pesos. Estos colegios, el INEM, la Normal, el Liceo, el Instituto Magdalena, el Rodrigo de Artigas, con esta infraestructura nueva que van a tener, con esta inversión de recursos que se le van a hacer, van a ser parte de este sistema educativo distrital.
Esperamos que el próximo gobierno implemente el proyecto que confiamos dejar elaborado y ojalá con aprobación del Consejo. Es un proyecto que se ha ambientado ante el gobierno nacional. No quiere decir esto que la universidad pública del departamento no esté haciendo una adecuada tarea, una adecuada labor. En lo absoluto, la Universidad del Magdalena es una gran universidad. Simplemente que aquí lo que estamos buscando es ofrecer carreras de carácter tecnológico para las necesidades productivas que tiene Santa Marta y que evidentemente se necesita más cupos disponibles para los jóvenes de la ciudad. Miles de jóvenes egresan cada año, alrededor de 5.000 estudiantes se están graduando, pero no todos se encuentran cupos, solamente un 35% en promedio. Los demás no tienen una oportunidad de educación superior. Por eso el distrito tiene que crearlo. Y la decisión que hemos tomado es empezar. Y por eso estamos empezando con recursos que ya hemos dispuesto en el presupuesto del distrito. Y tenemos que hacer un ajuste aún para que completemos cerca de 3.645 millones de pesos, para ser exacto, que nos permita financiar la matrícula hasta el 80% de los estudiantes en el primer y segundo semestre de este año. Cabe decir, nosotros financiaríamos la matrícula de 2.000 estudiantes con estos 3.645 millones de pesos en programas tecnológicos. Sería la primera vez en la historia que el distrito se mete en un programa tan ambicioso en educación superior para darle oportunidad a nuestros jóvenes de más escasos recursos. Con esto esperamos que la matrícula de los estudiantes no supere los 200, 220 mil pesos. Nosotros asumiríamos el costo de pagar en promedio 2 salarios mínimos. ¿De acuerdo? Por este programa nos llena de mucha satisfacción. El gobierno nacional tiene una meta ambiciosa de 10 mil cupos en toda Colombia, pero nosotros aquí nos propusimos 2 mil cupos directamente solo para Santa Marta. Es una inversión muy importante. Esperamos que se le puedan seguir destinando recursos. Repito, es una inversión de cerca de 3.645 millones. Bueno, y esto que estamos haciendo aún no es suficiente. Todavía no es suficiente todo lo que estamos haciendo y hay que seguir haciendo. Que seguir haciendo más para que el cambio siga su marcha en materia educativa. La calidad es un asunto de todos. La calidad demanda de un esfuerzo de los profesores, de los rectores, de los padres de familia, por supuesto de los estudiantes. Este año tiene que ser un año en el que los indicadores de calidad se van moviendo positivamente. Esperar que la calidad de la ciudad o exigirle calidad a un sistema educativo donde históricamente no le pagaban los salarios a tiempo, donde había tantas deudas pendientes, tantas plazas de maestros sin surtir, tan deteriorada infraestructura educativa, niños de familias de escasos ingresos que no tenían ni para el bus ni para comer. Por eso le pedimos a los transportadores también ser solidarios y bajar la tarifa de transporte a 1.000 pesos para que no tuvieran los niños que poner en riesgo su vida tomando motos o, en el peor de los casos, no yendo al colegio por no tener cómo pagar el transporte. Aún hay que seguir trabajando en ver cómo se encuentran alternativas para que el colegio quede cerca de los estudiantes y no tengan que pagar transporte, pero para que haya más alimentación, para que haya uniforme. Estoy trabajando en un proyecto y espero que se pueda sacar adelante, de inclusive contribuir con la donación de uniformes, aunque sean los uniformes de deportes, de la mayoría de los estudiantes de secundaria del distrito. La canasta educativa cuesta, y desafortunadamente la mayoría de las personas que tienen a sus hijos vinculados al sistema educativo están en los últimos quintiles de ingresos. Por eso es necesario seguir trabajando con un enfoque solidario, con un enfoque de equidad. Eso es la equidad en materia educativa. Es tomar los recursos públicos que se dilapidaban, se iban simplemente en inversiones. Gracias.
la comunidad no veía, en hacerlos visibles y en colocarlos en los sectores que más lo demandan. Aquí hay precisamente un buen ejemplo de esto: más maestros para que haya más calidad. En la medida en que se disminuya la relación profesores-estudiantes, es decir, que un profesor atienda menos estudiantes para que pueda estar más dedicado a ellos, que se cubran todas las asignaturas y no queden asignaturas pendientes o profesores sobrecargados con varias asignaturas para preparar, obviamente eso disminuye la calidad. Así se va produciendo un mejoramiento sucesivo en el desempeño académico. De manera que lograr la calidad académica no es cuestión de tomar la decisión de nombrar los maestros, comprar los pupitres, tener alimentación, comprar computadores, de acuerdo, mejorar la infraestructura. Esto es un proceso. Pero yo espero que, así como ha habido un compromiso de parte de este gobierno para liderar este proceso, haya compromiso de parte de ustedes, señores profesores. Ustedes tienen una misión muy importante, una misión que solo se le delega a las personas más éticas, más responsables, más comprometidas, y es formar los hijos de las familias amarillas, es formar las personas que van a liderar los nuevos núcleos familiares a futuro, es formar las personas que van a ser los futuros profesionales, es formar las personas que pueden ser los sujetos de transformación y cambio. Si queremos que haya transformación y cambio en la sociedad, tenemos que promover ciudadanos que tengan como paradigma la transformación y el cambio, ¿cierto? La solidaridad del trabajo por los demás, la fundamentación en valores para que surja una nueva ciudadanía. Esa es la responsabilidad de ustedes. Un ciudadano se forma en tres escenarios: la familia, la escuela y la ciudad. La ciudad tiene que ser educadora, pero el espacio educativo donde él dedica la mayor parte de su tiempo es el principal de esos espacios. Así pues, que esa hermosa labor que tienen ustedes que desarrollar con los mayores estándares del desempeño y los mayores niveles de responsabilidad y ética, hoy se encomienda a ustedes. Y me parece que es una muy bonita oportunidad, es un privilegio ser maestro, ser profesor. Esperamos que en este país esta profesión se siga dignificando, que se siga mejorando salarial prestacionalmente, como ocurre en otras naciones. Las naciones que han dado saltos fundamentales, las europeas, las asiáticas como Corea o Estados Unidos, remuneran adecuadamente a sus profesores, los respetan, les crean las condiciones adecuadas para que ellos rindan de la mejor forma. En manos de ustedes está, sin duda alguna, la mayor responsabilidad para que la calidad pueda evolucionar positivamente con todas estas condiciones que se están creando. Les repito, aún no son suficientes, se necesita de mucho más. Fíjense que estamos invirtiendo solo en infraestructura cerca de 70 mil millones, y solamente mencioné no más de 10 o 14 instituciones. Está bien que la batería se va a llamar para 30, pero ¿cuántos colegios no necesitan una intervención integral en materia de infraestructura? ¿Cuántos se construyeron desatendiendo las mínimas normas que establece el Ministerio de Educación? Por eso es necesario seguir trabajando en este campo. Quedan muchos desafíos para el próximo gobierno, pero sobre todo queda una ruta trazada, unos precedentes que esperamos puedan ser superados con mucho compromiso. Les voy a pedir que se pongan de pie para tomarles el juramento y